Bienvenidas amigas, qué bueno que estén aquí acompañándome con este videito que les traigo de la compra. Hoy es mi resumen de compras, no subí ninguna transacción porque ando ahorita ocupadita programando el cumpleaños para mi hija. Mañana cumple 8 añitos y por esa razón le estoy dedicando tiempo. Va a ser algo sencillo, pero bueno, con mucho cariño. Así es que por eso no subí ninguna transacción de lo que yo iba a comprar esta semana. Porque pues como les digo, a veces planeamos, pero pues no sale como realmente hace uno su plan. Así es que solamente aquí les voy a mostrar qué productos tengo. Qué fue lo que yo aproveché y quiero decirles que entré esta semana solamente con $15, fue lo único con lo que yo me quedé y eso fue solamente del Beauty Club, ok, son de todas las compras que yo hice de Olmay, se acuerdan que salían gratis con el cupón de 4, de esas compras yo compré casi más de 150, entonces me devolvieron $15 en ECBs del Beauty Club, ok, de cuando compras 50 te devuelven 5. Bueno, ya con esos $15 yo entré e iba a hacer 3 transacciones. Una, haciéndola del Colgate. Tenía un cupón de $4 en la compra de 20 en cuidado oral, ¿verdad? O bucal. Así es que yo me fui, más o menos acomodé mi compra a modo de que me diera $20.33. Aquí es donde viene a veces el truco o de cómo utilizar un rain check, ¿verdad? Como ustedes saben, esta pasta Crest B está $2.99 también y cuenta para esta oferta. Yo iba por 2 de estas, que son las Crest Sensi Relief, pero lamentablemente solamente había una, así es que fue la única que yo hice. Tenía un rain check por 2 de estas que estaban a $4.99 y me devolvían $3 por cada una. Yo sé que a lo mejor esta semana están más baratas, están a $2.99. Pero a mí me convenía hacerlo a $4.99 porque yo juntaba $20 y me descontaban 4 para así poder usar ese cupón, ¿verdad? Ese cupón es de la maquinita roja. Yo me traje 2 de estos porque el límite es de 2. Compras $2.99, te devuelven $2. Así es que aquí serían $5.98 más $2.88 porque están a $1.44 cada una de estas pastas, que es la de 6.4 onzas. Y pues ya entre todo esto, este vale $3.49, es el travel size, ¿verdad? Tamaño de viaje, pero puedes comprar 2, yo nomás compré una porque iba a completarlo de $20. Así es que esa fue la primera transacción y pues aquí les voy a mostrar, yo nada más iba a usar un extra care box, una ECB de $10. Están las Colgate, los cepillos. Siempre asegúrese de escanearlo antes para saber si ese es el precio correcto. Aquí está, ustedes pueden ver que me la cobraron a $4.99 como tenía que ser en el rain check. Y otra cosa que les voy a decir, si no están los dos productos, como yo que no encontré dos, la cajera me volvió a hacer otro rain check, pero nada más por una, que es la que a mí me falta. Así es que nada más encontré una, me volvió a hacer otro rain check nuevo, nada más por un producto, cuando esta vuelva a estar disponible. Ok, así es que aquí están las Colgates, la de tamaño de viaje $3.49 y el Charmin, se me olvidaba que está a $1.57 cada uno, y este Charmin sale completamente gratis con el cuponcito de la cajita roja de $3 en la compra de 2 Charmin, ok, o Bounty. Así es que ese Charmin sale completamente gratis, fue un total de $23.47 y aquí están los cupones que yo utilicé. Ocupé uno de 2 cupones de $1 cada uno para la Crest Sensi Relief, que fue printable, y el otro que es de la Crest B, que ese vino en el PNG, y 2 cuponcitos de 75 centavos para la Colgate. Para esta, aquí se los voy a mostrar, aquí está el dólar que ocupé para los cepillos, para las pastas no lo tengo aquí, ya no lo tengo, y este es para los Rygar, ahorita les voy a decir, y este es el printable, este pedí rain check porque no hay, y este es el del PNG que puedes usarlo en la Crest B o en la Sensi Relief. Ok, así es que pues en esta compra solamente iba a usar, aquí están el 4 de 20 y aquí está, este me lo redujeron, el de $3 del Bounty o Charmin, y pues me fui a ceros, es la primera compra que me voy a ceros. Y solamente pagué taxas, que fue $1.04, y me ahorré el 100%. Y de esta compra me devolvieron $13 en ECBs, ya contando los $3 del rain check.
Bueno, esta fue la primera compra. Y les quiero comentar también que en la segunda compra es de compras 30 y te devuelven $10 en la tarjeta del gas. Aquí yo me traje 3 paquetes de agua que están a $2.99 cada uno, más 2 paquetes de Gatorade que están a 2x5 y 2 paquetes de Mountain Dew que están a 2x5. Ahí se me hacían $10 más $8.97 y me traje un Skittles para completar porque me faltaban $19.09 para poderme traer otra tarjeta de del gas. Y aquí está, que fue la Mobile o la Móvil. De esos $30 yo los pagué con, no fueron ni $30, fueron como $20, yo lo pagué con la tarjeta EBT. Así es que lo demás en esta compra fueron los dos Rygar. Fueron estos dos productos de Physicians Formula. Uno cuesta $7.29 y aquel cuesta $7.99. Compras dos y te devuelven $10. Así es que están a muy buen precio. También usé un cupón aquí de la máquina roja de $3 en la compra de cualquier Physician. Así es que pagaba como 11 y me devolvían 10. Así es que estaba súper bueno el precio. Y eso fue lo único que usé en la segunda transacción. Ah, y también usé un cupón de $3 en la compra de $15. Ok, $3 de descuento en la compra de 15. Así es que ahorita les voy a enseñar el recibo. Y les quiero comentar que siempre se vayan preparadas. Porque yo en mi caso, yo llevaba 2 cupones para ese y 2 cupones para este. Que es el Dry Idea. Porque en dado caso que ya no encuentren ustedes de este, pueden hacer el mismo, la misma oferta con este. Y van a pagar $2, les regresan $2 para atrás. Así es que no pierden la oferta. Así es que en ese mismo momento cambian ustedes su transacción y todo muy bien. Así es que en esta compra aquí les muestro el recibo rápidamente. Aquí pueden ver ustedes los Rygar, los Gatorade están a $2.50 cada uno. Aquí están los Skittles y esas, esos hielitos, los Flavor Ice, son unas paletitas o hielitos que están a $0.99 cada una. Yo me traje 6 porque tenemos cupón de compra 2, te llevas uno gratis, así es que pagas por 4 y te salen 2 gratis. Y yo los compré porque para mañana del cumpleaños de mi niña los pienso utilizar. Aquí están los Physician, aquí están el que me descontaron $3 en la compra de cualquiera. Y aquí están los cuponcitos que yo utilicé. Y aquí iba a usar solamente $10 en ECBs que eran de la transacción anterior que acabo de hacer. Y pues aquí ustedes pueden ver el cuponcito de Physician. Aquí con la tarjeta EBT pagó $26.49. Así es que me tocó a mí pagar de mi bolsa $1.50. Y esa transacción a mí me devolvieron $12. ¿Verdad? Me devolvieron 10 que no se imprimieron, no sé por qué. Y me lo imprimieron manualmente, los $10 del Physician. Y me devolvieron $2 del Rygar. Eran 12 más los $10 para la tarjeta móvil. Que esa pues sí me la devolvieron todo bien. Así es que de esos $12 yo los iba a pasar a mi última compra. Que solamente eran estos dos productos. Y ahorita les voy a decir por qué. En esta compra mi CVS tiene como 2 semanas, ya no he recibido tantos cupones tan buenos, pero como hace 2 semanas me mandaron este librito de cupones y pues aquí venía la prueba del Miracle Blur, que es de una crema para los ojos, ¿verdad? Y viene la prueba y también viene para qué sirve y me mandaron cuponcitos. Aquí les quiero mostrar, este ya lo tengo y es muy bueno. Aquí me mandaron los cupones, uno de $3 en la compra de cualquier producto Revitalift de L'Oreal y también venía uno de $5 en la compra de 2. Y como yo iba a comprar esos dos productos, yo escogí el de 5. Así es que este de CVS lo podía yo combinar con el manufacturero, ¿verdad? Así es que en la compra de 30 de estos productos te devolvían $10. Y yo en total en cupones pues llevaba este de 5 de CVS más uno de $3 para ese que vino en el Red Plum y uno de $2 para esta que era printable. Así es que en total yo tenía $10 ahí. $10 más $12 de la segunda transacción eran ya $22. Y también utilicé otros $5 que me quedaron desde el principio del Beauty Club. Y la cuestión es que se hacían $30 en cupones.
ya con Easy Bees. Así es que aquí está. Y también les quiero comentar que las agüitas Aquafina o Gatorade, que están 88 centavos, están completamente gratis. Estas agüitas que ustedes ven aquí, estas están completamente gratis porque tenemos un cuponcito de $1 de CVS, ¿verdad? Y lo pueden combinar con el cupón manufacturero de compras uno, el otro gratis. Así es que yo me traje dos, las dos me salieron gratis porque me descontaron, aquí les voy a mostrar, $1, aquí es el 88 centavos, ¿verdad? Del compra uno y el otro gratis, y $1 del cuponcito de CVS. Y lo demás, pues que fueron $20 en Easy Bees, más el $5 del cuponcito que me mandaron en este librito, ¿verdad? Y pues aquí están los otros cuponcitos que yo llevaba aquí también. El de $3 y el 2 de fueron manufactureros y un chocolatito de mi hija. Así es que aquí fue un total de $4.65 más taxas, fueron $6.05. En esa transacción pagué un poquito más, pero todo fue menos de $10. Así es que aquí me regresaron $10 en ECB, me ahorré el 88%. Y todo esto me cuenta a mí para otros $5 del Beauty Club. Así es que espero que les haya gustado mi compra y que también aprovechen, que más o menos se den una idea. Tienen hasta mañana para hacer estos especiales. Y si no, no se les olvide pedir el Rain Check para el Aveeno, que son las barras faciales, que son los jaboncitos que están a $3.79 en mi tienda. Y yo pedí un Rain Check por 3 jaboncitos y me van a devolver $10, lo cual está súper bien. Así es que aprovechen. También pedí Rain Check para la otra Stency Relief y pedí para este producto de Peroxiclear. Así es que espero que ustedes también no pierdan esta oportunidad y busquen ese cuponcito. Aquí les voy a dejar la fecha. Y si no encuentran en su tienda, pidan Rain Check por favor para esto, porque está gratis, más los Charmin. Hasta luego.